Frank, trabajo en este cole, soy profesor de educación especial y llevo ya pues 6 o 7 años en lo que llamamos Patos Salvajes, que no sé si es un programa, es un proyecto, yo creo que al final es una forma distinta de ver la vida y podríamos decir que es un programa de ocio, sin barreras y muchas otras cosas que bueno, vamos a intentar que aquí se pueda un poco hablar y comentar y sobre todo compartir. Bueno, ya es Carmen, la iniciadora de este proyecto, este sueño, que se está hecho, vamos, que se ha hecho realidad ya. Es madre de uno de nuestros chicos, es, bueno, cariñosamente mamá Pato, aparte porque yo creo que deja su impronta y además es la que tira mucho del carro. Y Nerea, que es una voluntaria, exalumna del cole, que lleva ya pues la primera de 4 años con nosotros. Eso yo creo que ya dice mucho del éxito del voluntariado que tenemos. Un voluntariado muy fiel y muy comprometido. Que además ya está fuera estudiando, incluso intenta cada vez que vuelve a Asturias, pues quedar con nosotros, con Patos y seguir. El Nerea Gutiérrez, que está estudiando periodismo. Y Carmen Vidal, y yo aquí, Francisco. Bueno, pues cedo la palabra a Carmen. Gracias por venir. Bueno, pues varias cositas. Vamos a tratar de transmitirles un poco la visión también desde como tres puntos de vista. Yo empecé Patos porque soy madre de un pato, entonces como que quiero poder transmitir tanto la parte de estar de ese lado, de lo que recibes como padre y lo que reciben los chicos, la parte de los profes y la parte de los voluntarios. La verdad es que es un hecho en que todos aportamos y todos recibimos muchísimo. Y bueno, seguramente lo comentará cada uno a nivel personal, pero nos pareciera que de repente venimos los profes o venimos los que realizamos esto a darle algo a un grupo de niños que tienen necesidades especiales, pero a fin de cuentas te llevas mucho más de lo que recibes, es un problema mental. Definirlos es súper difícil. Tal vez la forma más sencilla es hablar de un programa de ocio, pero yo creo que va mucho más allá, porque esto no es solamente una acción de nos vemos el sábado y nos metemos al cine. Aquí hay varios públicos o diferentes que estamos como conviviendo en el proyecto. Y al final de cuentas, creo que vamos allá porque hemos llegado como a trascender entre nosotros mismos. Esto ha llegado a ser un poco más allá que una salida. El hecho de salir, buenísimo, porque los chicos especiales con los que estamos trabajando, pues son chicos que se les dificulta establecer esas relaciones, hacer esos planes. Y que bueno, mi hijo, antes de poder estar en el grupo, pues igual se pasaba el fin de semana en casa viendo la tele, ¿no? Cuando estos chicos son más pequeños, pues salen mucho con la familia, con los hermanos, pero cuando empiezan a estar ya 12, 13 añitos, adolescentes, pues les antoja hacer lo que hacen pues, todos los demás, que igual van en grupito al cine o hacen cosas que ellos igual no los puedes dejar, porque no tienen a lo mejor esa autonomía para poderlo hacer. Entonces, sí es importante poder tener un grupo donde tú sientas que puedes ir seguro, hacer cosas divertidas, sería como primer paso, pero el paso que sigue, por eso quiero dejar muy claro que esto no es solamente un programa para salir y pasártelo bien, que sí lo hacemos, es el paso que sigue, es estos niños a través de esa convivencia que han podido establecer, esta convivencia que hemos llevado a través del tiempo, donde ya todos ya dejamos de tener roles de profesor, de voluntario o de chico especial, que llegamos a ser un grupo de amigos. Esa es como la parte importante, ¿no? Es como poner, ¿cómo os digo? Es como poner el espacio o el ambiente donde nosotros podemos establecer una relación significativa, porque pasa el tiempo y habéis de ver cada sábado que se encuentran, cómo se saludan, con qué gusto. Las amistades no son nada más a lo mejor de te veo hoy, te veo mañana. Hay chicos que tienen 5 y 6 años aquí, de verse, entonces ya es cariño, ya es como si fuese tu familia. Me había salido del colegio hace 2 años, y bueno, hace un año, y viene de Bilbao para salir con los Patos. Entonces, bueno, eso es lo que quiero decir, como que es más que un programa de ocio, como que ya ha llegado a ser una relación importante, algo emocionalmente que nos fortalece, nos hace, pues, yo creo que una familia, y es importante esa parte, ¿no? Entonces, más que un programa de ocio, quisiera dejarlo por ahí. Ahorita voy a hablar de las tiendas que lo conformamos, pero básicamente, decir, nuestro objetivo también principal y a lo que vamos es pasárnoslas bien. De lunes a viernes hay obligaciones, hay trabajo, hay estudio, hay terapias,
para todos los que somos parte de partes, ¿no? De, según cada uno, las obligaciones que tenemos. Pero el fin de semana, esto es pasártelo bien con tus amigos. Entonces, el objetivo principal exactamente es ese. Es pasártelo bien, convivir, aprender unos de otros, estar juntos, aprender un poco de los demás. Bueno, va por ahí, ¿no? El objetivo principal es divertirnos. ¿A quién nos dirigimos? Cuando yo pensé en esta idea, pues es que lo... Os lo digo así porque yo tengo, además de Pablo, tengo otro hijo, Andrés, y entonces tienes a los dos chicos en casa y es un poco la idea de los dos grupos que conformaron inicialmente Partos, viene un poco de ahí. Obviamente, con esto solo no se dan las cosas, pero es esa parte de que quiero que os quede claro que es tan importante una parte como otra. Una parte son los chicos con seres especiales que necesitan pues, esa parte, ¿no?, de poder salir y divertirse, que no siempre la tienen. Pero tan importante como eso, o incluso más importante yo diría, es la parte de la gente joven, que son los voluntarios. Y la parte de la edad es básica, porque para ser entre patos tenemos que tener la edad de los patos que están adentro. Para que no sea un profesor o una salida del cole en la que sabe que va este grupo a pasear, sino es un grupo de chicos que tienen, por tener las edades similares, intereses similares, pues pueden llegar a ser amigos y a compartir las cosas. Entonces la parte de los voluntarios es importante. Y entendiendo además que siempre he creído que el hacer cosas voluntarias, el colaborar, el ser solidario, te forma muchísimo como persona, también estoy convencida que los voluntarios nos beneficiamos mucho más todavía que los chicos especiales con hacer eso. Patos es una primera opción, pero de todas maneras estamos siempre nosotros insistiendo con nuestros chicos que nos acercan como voluntarios a que o hacer esto o hacer algo más. Hay muchos ámbitos, pero te enriquece mucho. Por supuesto, nos encanta que vengan a Patos y que se queden con nosotros, pero deciros que tan importante es fomentar el voluntariado de la gente joven con Patos y otras cosas, ese público de voluntarios es tan importante como en sí mismo los niños especiales. Son como los dos seres. Hablando de elementos, no podemos dejar de lado el cole, porque tú puedes tener ideas en la cabeza, pero si no tuviéramos... un colegio que creyó en esta idea y que dio un respaldo y que me hizo conocer a Fran y Alberto, que son los dos profesores que están conmigo, pues eso no pasaría de una buena idea y de, no sé, y de ganas de hacer algo. Pero a fin de cuentas, pues yo soy una madre y necesitaba, la verdad, como ese apoyo de gente profesional que te ayude a hacer las cosas pues, de una forma más rica. Y además los puntos de vista se mezclan y como que tenemos una base que nos permite trabajar mucho mejor. Entonces tenemos ahí un balance de fuerza, ¿no? Tenemos a los profes, tenemos a uno que es más conservador, otro que es un poco más alocado, tenemos a los voluntarios jovencitos. Entonces estamos como haciendo un balance de cosas. Pero el cole ha sido un elemento importante. Si no un cole que hubiera creído en nosotros, nos hubiera puesto sus instalaciones, su apoyo, y a los profes y a sus alumnos no serían, entonces es importantísimo eso. Y bueno, finalmente hablaros de actividades, no me voy a meter en detalles, hacemos lo que hace todo el mundo para pasar el día. Lo mismo, vamos a tomar un café, a comer una pizza, al cine, de excursión, o simplemente nos vemos para conversar, lo que hacen los amigos. Y como esto no es una obligación, el que quiere venir bien este sábado, el que no le gusta el cine no va al cine, mejor va a la bolera. Es importantísimo eso. Eso no es una terapia o una clase en la que los niños tengan que venir. Lo mismo los voluntarios vienen cuando quieren venir, cuando pueden venir, porque también pues, tienen obligaciones, estudios, también una vida propia. Pero la verdad es que me encanta decir que a pesar de que esto es tal cual, cuando quieren, usualmente tenemos que volver, ¿no? Y bueno, las fotos yo creo que hablan más que mis palabras. En esas fotos veis voluntarios y veis chicos especiales y no creo que sea tan fácil poder distinguir cuál es cuál, porque a fin de cuentas no hay nadie en un papel como de... ¿cómo decirlo? Yo los veo todos en un papel de amigos juntos, bastante cerrados, ¿no? A mí me va a dar el gusto, le puedo ver aquí a Nere, o le puedo ver aquí a Sergio, o le puedo ver aquí a Alex. Yo creo que a fin de cuentas eso es lo que habíamos buscado y lo que estamos encantados de que se den, ¿no? Y es una relación de amistad. Y además en esa amistad también creces, porque además... Aquí ha salido con que, bueno, un par de amigos se han enfadado, se han vuelto a arreglar,
una pareja por ahí se ha enamorado, se han peleado, pero es que también eso es la vida, ¿no? No todo es fácil, ¿no? No todo es nada más cuando te encuentras, te pasas una hora juntos y todo es cordial. En las relaciones al profundizarte, pues te enfadas y te peleas y discutes y creces. Y entonces por eso decimos que estamos como creciendo todos. Y finalmente, bueno, estos son numeritos, pero a fin de cuentas no voy a dejar de mencionarlos. 2007, pues éramos, ahí pone 10, pero bueno, empezábamos y éramos 4 niños especiales, una voluntaria, un profe. Y bueno, actualmente somos 37 niños especiales, por decirlo de alguna forma, porque es administrativo. A la hora de estar juntos, no hay esas divisiones, pero para que os den una idea. Voluntarios tenemos, cuando hablo de 25 voluntarios, hablo de gente que viene regularmente. Porque si cuento chicos que vienen una o dos veces al año y han venido a probar, es que llegaríamos a más de 40. Estos 25 voluntarios son gente que está siempre con nosotros, que tiene, pues puedo decir que, pues más de un año, hasta 5 o 6 años, porque hay gente que empezó con nosotros, y que además viene bastante regular, está realmente enamorado del proyecto y de los chicos, y los echa de menos como no están. Entonces, bueno, esto habla como un poco de la evolución. Pero estos son números, estos no son más importantes. Yo diría que lo más importante es esto. Por eso insisto, es más que un programa de ocio, no es nada más, es subo un grupo de chicos, los subo a un bus y me los llevo al cine, ¿no? Es esto. O sea, es un espacio donde puedas sentirte querido, sentir pertenencia, sentirte a gusto, compartir. O sea, no sé, hemos viajado juntos. Quiero que se vaya a explicar qué patos es esto. O sea, es esto. Es más fácil a lo mejor verlo en imágenes que en palabras. Y como madre, que es el punto de vista que quería deciros, pues me siento, cada vez que lo hablo, se me hace muy de la garganta porque pienso en Pablo cuando se pasaba 2 días en el hotel, porque pues no era fácil o que saliera o que tuviera un grupo de amigos que, ni siquiera un grupo de amigos, un amigo a lo mejor que lo llamara o lo invitara a algo, o él intentar acercarse y no siempre poder, o sea, ser bien recibido. Y ahora está esperando los sábados, está viendo qué vamos a hacer, la noche anterior ya sacó la ropa, ya sacó los playeros, quiero decir, está emocionado y en los sábados que no hay patos, pues no le gustan los sábados que no hay patos. Entonces, bueno, como madre eso, ¿qué os puedo decir? O sea, me hace muy feliz porque tenemos niños felices. A fin de cuentas, vamos por ahí. Y estoy hablando ahí por el lado de un niño especial y de otro. No sé qué más deciros, que me siento muy afortunada de pertenecer al grupo. Que estos niños, además a nivel personal, me han ayudado a hacer como un alto y acordarme que a veces en este mare magnum de la vida en el que tienes que trabajar, correr, hacer, y queremos ser como las supermujeres maravilla o superhombres maravilla, pues que a lo mejor tienes que parar y ver que lo importante es ciertas cosas que te hacen feliz, porque ellos son felices con lo básico, con lo sencillito, y bueno, pues me sirve para ubicarme. Y bueno, pues paso la palabra, paso la palabra a Leve, para que os cuente. Yo pues acosto, aunque no sé si lo voy a hablar, porque os voy a hablar así muy con confianza. Bueno, yo os voy a hablar del punto de vista que tenemos los voluntarios en esta asociación y el mío también, personalmente. Como sabréis, el voluntariado es algo que se hace de manera desinteresada y todos empezamos así, a hacer pues, trabajos de voluntariado. Pero yo tengo que decir que en la asociación, en esta, y supongo que cualquier persona que haga un trabajo de voluntariado de cualquier ámbito, lo hace con un gran interés, o sea, no busca ningún beneficio cuando va a hacer un trabajo de voluntariado, pero es que lo recibe, sin quererlo lo recibe. Entonces ya deja de ser algo desinteresado para ser algo muy interesado. ¿Qué más? ¿Cómo empecé yo? Yo empecé, un día estaba en casa y sabía que existían patos salvajes, me llegaban circulares del colegio, que por cierto, hay que decir que es muy importante aquí la labor tanto del colegio como de dentro del colegio, del departamento de voluntariado, que se encargan de mover todo este tema y de hacer que llegue a los alumnos. Porque si no llegase a los alumnos, no habría empezado a haber ningún voluntario y esto no habría seguido creciendo. Pero bueno, eso. Empecé recibiendo una circular y pensando, a ver, yo entre semana sí, tengo colegio, estudio, voy a hacer cosas de idiomas. ¿Y los fines de semana qué? ¿Qué hago yo los fines de semana? Aparte de estudiar un poco y salir con los amigos. Y dije, a ver, tengo que hacer algo
que también tenga un beneficio social. O sea, de hacer algo, pues si puede tener un beneficio social, mejor. Y dice, más cerca, imposible. Y empecé en Patos Salvajes. Y entonces, pues eso, un beneficio social, pues que intentando conseguir una sociedad pues mucho más humanizada también, mucho humana, vaya, eso, con nuestra humanidad y nuestras ganas y todo lo que le ponemos a la asociación, pues hacer que se refleje también en la sociedad. Y no sé, ¿qué os voy a contar? Pues yo empecé súper normal, o sea, voy un día, pruebo ya a ver qué pasa y me gustó desde el principio, empecé a conocer a los chicos y eso se convirtió en lo que ya pues, ha dicho Carmen, que es pues, un enamoramiento y una amistad que es que ya, yo ya ahí no me veo como una voluntaria, o sea, es que somos un grupo de amigos que quedamos y hacemos cosas que nos lo pasamos muy bien y cada vez estamos consiguiendo también eso, gracias a los mentores, a los voluntarios y a todo lo que rodea la asociación, hacer muchísimas más cosas y cada vez hacer a la gente más feliz y cada vez más gente feliz. Y bueno, no sé, un poco eso. Animar, mucha de la gente que hay aquí es del cole ya, pero los que no, si estáis, si tenéis relación con otros colegios y así, creo que debo decir que es bueno que sigan naciendo proyectos como este, porque seguimos teniendo, o sea, tenemos muchas asociaciones que ayudan a niños especiales, pero que igual no buscan tanto el ocio o no lo consiguen. Entonces, pues animaros, si podéis, a empezar proyectos de este tipo y a sacarlo adelante con bastante trabajo y con ayuda, pero que nosotros también empezamos muy humildemente y ahora somos algo muy grande, así que eso, ya está. Sí. Yo creo que parte del éxito de Patos ha sido eso que acaba de decir Nerea, de que empezamos muy humildemente. Bueno, antes los datos también lo decían, ¿no? Éramos muy pocos, hemos ido creciendo, evolucionando, cada vez somos más. El éxito, yo creo que para mí es clave, es también que hay voluntarios, que son voluntarios fieles, que continúan acompañándonos año tras año, que crecen, que dejan este cole y siguen con nosotros, que la asociación ha crecido. Empezamos en este cole, luego continuamos con el de Gijón, hay gente de fuera del cole, la colaboración luego con un montón de instituciones y asociaciones cada vez es mayor, incluso todavía hace poco se nos ha llamado de otra asociación que trabaja un poco en esta línea, que quieren conocernos y hablar con nosotros, o sea que realmente esto, bueno, ha sido una especie de sueño que nos ha explotado de lo grande que está siendo, ¿no? Y yo quería hablar del punto de vista del profesor, que a mí se me ha diluido completamente, porque yo no ejerzo de profesor, por suerte los sábados. Creo que eso, que es pasárselo bien entre grupos, que ese es el objetivo claro, que no hay terapia ni pretensión de que haya, ni educación ni reeducación. Otra cosa es que, bueno, por deformación profesional muchas veces te salen ciertas cosas, ¿no? Indirectamente sí se trabajan muchas cosas, ¿no? Se trabajan habilidades sociales, relacionarse más con la gente, la autonomía personal, y una serie de cosas que el hecho de estar haciendo, si aprendes haciendo, con lo cual como estás en diferentes lugares y contextos, pues vas desarrollando estas cosas. Pero no es nuestra pretensión, esto ha sido un regalo, ¿no? Que vayan aprendiendo estas cosas. Más temas que quería yo hablar. Sí, yo quería hablar un poco del símbolo, ¿no? Del símbolo del pato nuestro, que ya lo tenemos en camisetas, que nació aquí. Es el patito original. Sí. Por caprichos del destino, el nombre salió así un poco como lluvia de ideas, Patos Salvajes, no pretendíamos un nombre muy técnico, ¿no? Nada formal, tipo Integra ni cosas de ese estilo, así que sonara como muy... desintegrado. Eso, y Patos Salvajes fue el nombre. Del nombre nació este patito con este flotador y de aquí nuestras camisetas que hacemos publicidad, aprovechamos para decir que lo están. Que se venden, pulseras también, que es una forma de financiarnos también, que necesitamos financiarnos. Y bueno, pero de todas formas es un tema ahora mismo que tampoco atañe mucho. Pero bueno, que este flotador, de algún modo, que lleva el pacto, no dejamos de ser todos, que somos una familia. Y que es lo que hace que muchas veces estos chicos pues, puedan un poco sentirse más seguros en situaciones en las que no lo suelen estar, ¿no?
y eso les permite, pues bueno, pues poder seguir navegando por el mundo un poco en compañía. Nuestra ayuda muchas veces es más psicológica. Yo creo que ello les da seguridad el hecho de que estemos, pero tampoco intervenimos mucho, más que lo necesario. De hecho, intentamos que sea poco. Claro, de hecho, Albert, el otro profe, y yo, estamos lo más posible, cada vez estamos más al margen, sí. Porque van tomando el rol de entidades cada vez más, Nerea y los mismos otros chicos. Lo cual a nosotros nos parece que, entre menos nos necesiten, es que esto va mejor. Y el día que se vayan sin nosotros, nos va a dar mucha pena porque nos pasamos pipa, pero la verdad es que va a ser como el haberse quitado el flotador. Que es a lo que vamos, eso se trata, ¿no? Entonces, sí, somos un poco, antes el papel ha sido cada vez menos activo, pero bueno, eso... Sí, creo que a veces nuestra presencia estamos un poco a veces por si acaso, ¿no? Bueno, y bueno, y también para disfrutar y pasarlo bien con ellos, no se trata de que estemos al margen y no, pero que no intervenimos más que lo mínimo. Bueno, y que cuanta más relación haya entre ellos con el voluntariado, que es más de su edad, que con nosotros igual se pueden, vamos a decir, aburrir, pero no. Bueno, pero tengo que interrumpir. Eso son las actividades, porque ahora cada vez estamos haciendo más proyectos y más eventos y más cosas, y los que lo mueven todo son ellos. O sea, que no se quiten méritos, cosas, porque en las actividades sí, estamos los voluntarios más, pero luego los que mueven todo el cotarro son... Pero porque es importante, y ahí me voy a meter en parte administrativa, que bueno, el hecho de estar también nosotros ahí es porque la responsabilidad es la nuestra. O sea, los responsables del grupo somos Alberto, Clara y yo. No puedo ser responsable a Nere, o tenemos voluntarios desde que tienen 12, 13 años del cole que van a otros. Digo, no pueden ser responsables de otros chicos. Hay pequeñas responsabilidades, pero hablo de, a nivel, una responsabilidad administrativa somos nosotros. Tenemos que velar por la seguridad de todos, no solamente porque se lo pasen muy bien, sino porque lleguemos a puerto seguro siempre en cada actividad de regreso y eso sea una gozada. Y ese es un trabajo mucho atrás del telón, que es lo que nos toca hacer a nosotros. Desde que lo planeas, ya estás planeando perfecto, lleva mucho más de planeación de lo que parece para que entonces pues, no tengas sobresaltos y también nos podamos disfrutar, porque cuando tienes ahí de repente que te vas a subir un bus y somos una fila y que somos 47 o casi 50, pues te da un poco el nervio de decir no se vaya a olvidar uno, o me bajo del bus y me falta alguien. Entonces hay cosas de organización ahí importantes, ¿no? Pero bueno, esa parte y salvaguardas. Sí, nunca nos ha pasado nada, ¿eh? Nunca hemos perdido un niño. Pero una vez nos subimos en un bus que iba al lugar equivocado, pero todos juntos. Y nos bajamos todos juntos. Y nos regresamos. Pero bueno, básicamente eso. Y ya está, ponemos el... Sí, queríamos enseñarles con imágenes. Y una pequeña cosa que quería añadir, que para mí es muy importante también, es lo hablé muchas veces con Carmen y otro día también con Nerea. A mí esto me hace mejor persona y entonces me gustaría, pues este mundo, a veces me gustaría un poco apearme de él, es decir, menuda porquería de mundo tenemos o estamos haciendo. Y labores como esta, estar con esta gente, me humaniza y yo creo que me hace flotar más a mí, que a veces uno que se quiere un poco ahogar o hundir. Y eso, la ilusión con la que disfrutan de todo lo que hacen es envidiable. Y la verdad es que es contagiosa. Y da gusto porque es que a cualquier plan, da igual que a última hora se cambie el plan, qué tal, lo disfrutan todo. Vamos. Voy a contar una pequeña anécdota porque es que me gustó mucho el otro día. La bolera eran, bueno, cada pista había 5 o 4, ¿no? Bueno, en una pista jugaron 4 y uno de ellos me dice, Fran, quedé el cuarto. Pero me lo dijo súper emocionado. Lo que no sé si se habrá dado cuenta es que es el último, pero es que le daba igual. Porque yo creo que ese mensaje, pues para mí es de lo mejor, ¿no? Por eso decimos de todo corazón, porque aprendemos todos de todos, es que todos, en este grupo todos somos patos. Patos somos. Y bueno, les queremos enseñar cómo los vemos. Oh.
Primero patos y me reí. Y entonces dijimos, bueno, hay que buscar un nombre. Y cada vez que no se nos ocurre nada, decíamos, bueno, es que los patos. Y al final resultó que acabamos siendo los patos. Pero pude haber dicho ardilla, sí, claro. Y luego al final, la verdad es que las cosas luego pasan de una forma que parece que estuvieran planeadas, porque al final lo del flotador viene muy bien con un patito y es muy buen símbolo de decir, oye, pues un pato debería saber nadar. Siempre es un poquito patocito, también estamos jugando con eso, ¿no? Pero la verdad es que no fue tan planeado. Después fue que nos dimos cuenta que, bueno, un patito con un flotador era mucho, simbolizaba mucho gráficamente lo que los niños con los que estábamos inicialmente ahí apoyando. Que al final, como os digo, al final he aprendido yo y he sido más beneficiada yo, o Nere o Fran, que ellos hemos aprendido mucho más, pero bueno. Sí, así. Bueno. Me presento, me llamo Martín, soy del Colegio Ursulinas de Gijón y somos un grupo de compañeros y compañeras que os queremos felicitar porque nos parece una no llamar la actividad, pero que nos parece un proyecto, una forma de trabajar bueno, impresionante. Segundo, deciros que tuvimos la oportunidad de conoceros ya en unas jornadas sobre terapia con animales. Y en aquel momento quedamos... Hace 2 años, sí. Hace 2 años, efectivamente. Quedamos gratamente sorprendidos y os agradecemos muchísimo de que hayáis incorporado alumnos y alumnas del Colegio de Gijón que tienen desde ese momento pues, la posibilidad de tener, como muy bien explicasteis, un grupo de amigos y de amigas. Y sí que os queríamos hacer una pregunta, y es donde nosotros nos perdemos. Mientras que están tutelados, mientras están bajo el auspicio del centro, parece que todo funciona muy bien. Pero con nuestras experiencias trabajando en grupos, pues eso, de ayuda a discapacitados, de voluntarios y voluntarias, sí que llegó un momento en que las familias exigían más de la cuenta. Con lo cual, a nivel personal, llega un momento en el que tienes que desvincularte, porque tienen que volar, tienen que seguir su propio tránsito vital. Pero en este momento, ¿cómo os encontráis con el tema de las familias? Porque para nosotros era... ¿Realmente con quién mayor dificultad tenían? Yo creo que ahí lo que tiene que ver un poco, o un mucho, es que al ser esto, nació en el cole, porque empezamos con chicos del cole, pero bueno, los chicos del cole fueron creciendo y fueron a más coles, y luego invitaban amigos que venían de otros coles, y entonces al pasar esto, tuvimos nosotros que, mejor nos formalizamos como asociación. Pero a pesar de ello, tratamos de mantener esto como algo, lo que te decía, no vincular necesariamente ni al cole, ni a algo que sea formativo. Entonces eso te da un poco la libertad, ¿no? Yo digo que también relaja con los padres esa exigencia, porque esto es una parte como, ellos al contrario, lo ven como, están súper encantados y súper agradecidos de que sus hijos puedan venir y que puedan estar con nosotros. Cuando a lo mejor eres parte de un plan del chico, igual a lo mejor se ve como si fuera una asignatura más, y puede ser lo que os pase. Yo lo veo desde afuera, es lo que me imagino, no sé tú. No, yo también estaba viendo que... Creo que puede ser algo así. Es verdad que igual hay familias que la exigencia, pues eso, dices tú, cada vez es mayor. Nosotros sí creo que nos ha ocurrido, en algún caso, de que ahora, claro, ha ido creciendo tanto que hay un momento en que también manejar un grupo de 50 personas y hacer planes un sábado es cada vez más complicado. Entonces yo creo que también nosotros somos conscientes de que el grupo en sí ya está muy formado, que las incorporaciones han de ser muy, muy justificadas y muy concretas, porque si no se nos va un poco de las manos. Eso sí que es verdad, yo creo. El
cuanto al número de gente. Pero tú te referías a que a lo mejor los padres te exigen que lleves más allá este tipo de actividad. Sí, sobre todo en el momento en el que las personas discapacitadas tienen, o se supone que tienen una autonomía para la mayoría de edad, pues en ese momento realmente hay como una ruptura. Porque de alguna forma nosotros éramos el nexo de unión de lo grupo. Entonces en ese momento las familias quieren continuar con eso. Entonces eso incide, por ejemplo, en tu propia vida. Claro, y porque entonces es algo aparte de tu trabajo como educador. Y es que en este caso, pues sí, como si nació, la actividad nació para un fin de ocio, pues no tenemos, o sea, no tenemos como esa limitante. Y yo diría que también el hecho de ser, de irnos manejando mucho como al ritmo de los niños también lo marca. Nosotros cuando empezamos no salíamos del cole, trabajábamos aquí en el aula de psicomotricidad y ensayábamos eso del... la fila y de que no te puedes ir sin avisarme y hay que seguir las reglas y la seguridad y empezamos a salir una vez al mes y bueno, y ahora han pasado años y bueno, el grupo va siendo más grande y empieza a hacer cosas, o sea, esa parte de la autonomía la vas manejando y en este caso nosotros sentimos que esa parte en la que vayan a volar solos o sea cuando tengan que volar solos, pero como esto es algo independiente del cole, tenemos todo el tiempo del mundo, o sea, a lo mejor pasan 5 años para que se vayan solos, pues pasarán 5 años. Yo creo que eso es lo que hace las cosas un poquito más fácil. Cuando se hace todo el currículo, igual se exige como se le exige a la escuela, ¿no? No sé si te contesté tu pregunta. Pero bueno, si hay un nivel de exigencia ya ajeno a tu vida profesional, desde el momento que el sábado coges y parte de tu día, lo dedicas a hacer este plan, claro, sí, sí. Bueno, entonces ya sí, para terminar, queremos aprovechar para deciros que aparte del stand que hay abajo, donde podéis conocernos un poquito más y ver todo lo que tenemos, tenemos también la página web que se llama lospatosalvajes.org. Aquí tenéis toda la información sobre la asociación, fotos desde que empezamos hasta ahora de todas las actividades, el horario, el calendario de actividades que tenemos a lo largo del curso, no sé, testimonios de los voluntarios, un poco de todo. Ah, eso, y acceso a la tienda solidaria, que aquí tenéis todo. Y bueno, aparte de la página web, estamos en Facebook y en Patos Salvajes, y en Twitter también, los Patos Salvajes. Nos podéis encontrar en todas las redes sociales y conocernos mucho más. Y muchas gracias.